Mi nombre es Anabel, soy la gerente de la Fundación Yehudi Menuhin y coordino el programa a nivel de toda la comunidad, perdón, de todo el, a nivel nacional en estos momentos. Voy a dar la palabra a Juan Carlos, que él es del Ministerio de Educación. Hola, buenas tardes. Soy Juan Carlos. Soy técnico del Ministerio de Educación, de la Subdirección General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa, que es desde donde coordinamos y nos relacionamos con la Fundación para el programa MUSEN de la Fundación y para la subvención que conlleva. Llevo 2 años y pico con el programa desde el Ministerio en relación con la Fundación y ya estuve el año pasado en estos encuentros. No sé si alguno de. Y alguna de vosotras estuvisteis en este encuentro Ceuta y Melilla el año pasado, porque justo este espacio de las familias fue uno de los que más me gustó también, fue de lo que más me llegó también la parte más vivencial con lo que expresabais, ¿no? Del programa. Nada, simplemente deseando escucharos, felicitaros también por la participación, aunque estéis pocas a esta hora, que es difícil también. Y bueno, pues a seguir acompañando con el programa. Esta mañana salía en la reunión de coordinadores la importancia de la participación de las familias, tanto para el programa como el programa puede suponer para la participación de las familias en los centros en general. Entonces creo que es un elemento muy, muy importante para dotar de protagonismo en el programa. Y nada más, a escucharos y felicitaros por el trabajo a la fundación y a las familias por la participación de ahora. Buenas tardes. Muy bien, y nos falta José, que coordina la parte pedagógica en la fundación. Bueno, por mi parte simplemente saludaros y decir que estoy encantado de poder escuchar vuestra opinión. Hemos escuchado la de vuestros hijos, la de los centros y muchas veces nos quedamos sin escuchar la vuestra, ¿no? Entonces, pues este es un espacio para poder aprovecharlo y agradeceros sobre todo que participéis en este tipo de iniciativas, que siempre se agradece, pues eso, vuestra presencia. Pues si queréis, os pasamos la palabra para que os podáis presentar. Bueno, más que nada sobre en qué centro van vuestros hijos y qué os han dicho ellos del programa MUSE, cómo lo valoráis, qué os parece. Entonces, pues no sé quién quiere lanzarse, si quiere algún voluntario o voluntaria. Si os parece, no me Vale, importaría perfecto, empezar. Gabriela. Bueno, pues mi niña está en primero de primaria en el Mare Nostrum y su seño ha sido Lola. Y la verdad es que con el tema de la danza urbana y todo lo que es el hip hop, pues ella se ha sentido muy cómoda porque es una niña con mucha energía, con lo cual toda esa disciplina, ¿no? Esa manera de manifestar el cuerpo y tal le ha venido muy bien. Han estado encantados. Y luego por el tema también de la música, del ritmo, ¿no? Porque ella venía, mamá, ¿cómo puedo hacer rimar esta palabra con la otra? Tal, y yo creo que era todo consecuencia de eso, de la música que la han estado trabajando mucho. Y además el tema también un poco de solidario, porque también la señora Lola ha intentado pues buscarle una vuelta ahí y trabajar mucho el tema de la solidaridad, de las diferencias. Hicieron una campaña de recogida de alimentos y bueno, ella venía encantada. Cada vez que tenía, que eran los miércoles, que tenía su sesión con la señora Lola, pues estaba encantada, la verdad, venía muy contenta y muy bien. Y ya, esa es mi experiencia, la verdad. Ella ¿Cómo está se llama tu encantada. peque? Se llama Maram. Mar. Tiene 6 años, sí. Por ponerle nombre que es muy, muy importante. Muy Sí. bien, pues yo creo que el segundo que se había conectado había sido José María, si quieres. Sí, yo soy José María Tapia. Yo tengo dos hijos, Ramiro y José María. José María está en cuarto de primaria y Ramiro en segundo. Y bueno, me parece muy bien el programa, sobre todo ahora en esta época de pandemia, que los niños tienen pocas actividades extraescolares y tienen poco contacto o casi nulo con el resto de niños, pues también les sirve un poco de esparcimiento y de diversión. Según me comentan ellos, pues ellos se divierten mucho en el MUSE y aparte de eso, bueno, pues aprenden pautas musicales y ritmos y cosas interesantes.
¿En qué colegio estaban? Que yo creo que no lo hemos anotado antes. En el mejor de Ceuta. En el mejor. En el Rosalía de Castro. Sí, la verdad que ahí con tiene un equipo muy bueno de docentes, de equipo directivo. Sí, sí, la verdad que yo estoy muy contento en cuanto al personal, a los profesores. Por mi parte no tengo ningún inconveniente con ellos. Muy bien, estupendo. Pues Lidia. ¿Me escucháis? Te escuchamos. Bueno, yo quiero decir que yo conozco el programa MUSE como docente desde hace unos cuantos años ya, pero no había tenido el gusto de conocerlo y mucho menos a través de mis hijos. Y el año pasado fue la primera vez que se implantó en el centro educativo donde están ellos, que es el Eduardo Morilla de Melilla. Y bueno, pues contentísima no solo como mamá, sino como docente, porque me parece súper interesante el programa MUSE, pues por todo lo que conlleva, porque los quitamos un poquito de currículum y hacemos una cosa más lúdica, por todos los valores que quiere transmitir el programa, y luego sobre todo la parte de la música, de la creatividad, que para mí, por ejemplo, es muy importante. Mis hijos están en el conservatorio y entonces, bueno, pues es un poco, pues eso, traer esa parte que estamos cada vez quitando más de los centros educativos. Además que pensamos muchas veces lengua, matemática, inglés, idioma, tal, y esa parte cada vez le dejamos menos hueco. Entonces a mí me parece genial este tipo de cosas que se haga en horas lectivas. Ya no es que una madre tenga que buscar las horas de por la tarde para llevar a sus hijos a donde quiera, sino que sea en el horario escolar. Yo por comentar un poquito, yo fui de Menujín, que fue quien idea el programa. Él consideraba que el arte debería de formar parte de los aprendizajes dentro del aula y que además debería de hacerse en horario lectivo. No para hacer artistas, que algún artista está saliendo y se están trabajando destrezas, sino porque el trabajar desde el arte nos permite trabajar la creatividad, la imaginación, otra mirada y otra forma, y un trabajo en valores. Y eso al final es algo que fortalece todo el proceso de educación y enseñanza de los niños y niñas, ¿no? Digamos que yo creo que él fue un gran visionario, ¿no? En este sentido. Bueno, se nos ha incorporado otra mamá, si te quieres Hola. Presentar, ¿qué tal? Perdón por la tardanza. Hola, mi nombre es Naila y nada, acabo de incorporarme. Perdón. Nada, les estamos preguntando de qué centro son sus hijos, los nombres de los niños, por ponerles nombre, y cuál es la valoración tuya del programa por lo que te conectan, por lo que te dicen tus peques, ¿no? Vale, nosotros estamos en Ceuta, en el Vicente Aleixandre. Las niñas son Inés y Mela Carmel Benami. Son dos nenas, una va primero y la otra va tercero. Y están, como dicen ellas, que se lo pasan genial, es súper guay, les encanta el MUSE. Es muy importante para ellas, dicen. Y para mí también, porque veo que están felices y les gusta mucho. Y ya está. Muy bien. Cuando estaba hablando, bueno, a ver, tanto Juan Carlos como José, si queréis ir preguntando, interviniendo, o como vamos a estar casi en familia. Bueno, digo que también si vosotros queréis ir también incorporando y ir aportando. Hemos estado analizando, porque hemos tenido reunión con los directores de los centros, con los coordinadores, con los artistas, con los tutores, y todo el mundo coincidía en que en la escuela en general se echaba de menos a los papás y a las mamás. Bueno. Yo siempre les digo que a veces los horarios que os dan para participar en las actividades de la escuela son horarios que estáis trabajando. Entonces que es muy difícil el poder conciliar, participo en la escuela cuando es el mismo horario que yo tengo laboralmente. Entonces, que a lo mejor había que buscar otros espacios, ¿no? Y también se ha visto que con toda la situación del COVID, todo lo que eran los talleres que se hacían antes, las actividades, ahora es muy difícil hacerlas por los protocolos, ¿eh? Entonces, bueno, pues no sé cómo veis vosotros esto, en qué horario
podríais participar más, qué os gustaría hacer, qué cosas se os ocurren que os gustarían ir proponiendo ahí en el centro, ¿no? ¿Qué echáis de menos que creéis que podéis hacer? No sé si el que hagamos sesiones de talleres para vosotros también es importante, porque a veces hay el otro día teníamos una reunión y nos comentaba un grupito que ellas querían hacer talleres artísticos, como con los niños, pero que eran de desestresarte. Era para quitarse el estrés que tenían del COVID, de tanto cuidado y de tanto trabajo, ¿no? Es decir, que bueno, también lo veían necesario. ¿Qué pensáis de estas cositas? Bueno, yo es que la verdad es que tengo muy poco tiempo, porque bueno, estoy divorciado y la custodia la tengo yo. Y aparte de, bueno, trabajo por las mañanas, pero las tardes se las dedico a ellos prácticamente enteras. Entonces, entre la casa, el hacer los deberes, el preparar la ropa de mañana y tal, pues se me va la tarde. Y por las mañanas ya le digo que cuando me llaman del colegio intento escaparme, pedir permiso en el trabajo. Y si es cuestión de media hora o algo así, o cuando tienen, antes, sobre todo antes del COVID, que tenían festivales de no sé, de Halloween, de disfraces y tal, pues siempre he procurado, he fallado quizá una vez o dos, que he tenido alguna reunión importante. Y la verdad es que yo no voy a poder participar, excepto casos puntuales, no podría participar. Pero si tuviéramos alguna actividad que fuera de padres e hijos y que sirviera... Bueno, José, yo creo que os puede contar más. También se le está ocurriendo, ¿verdad? Te oigo. Iba a decir lo mismo que tú. Que sí que es cierto que hay muchos centros que al final, pues por los problemas que hablamos de horario, o sea, yo sé que muchos de vosotros y muchas de vosotras queréis participar en las actividades, pero pues el tiempo es el que es y podemos hacer lo que podemos hacer. Entonces, en muchos centros se propone a lo mejor hacer actividades compartidas en lugar de hacer solamente sesiones para las familias, perdón, para los padres, madres o para los adultos, por así decirlo, pues hacer sesiones compartidas en el que podáis participar en una sesión de danza o de teatro o de artes plásticas o de otras disciplinas que haya en el centro, compartiendo pues familias y alumnos. Entonces, todo sería proponer y sería ver en el centro a lo mejor cuál es la mecánica que puede funcionar mejor, pero también para eso pues tener vuestra opinión y qué es lo que veréis más adecuado o más acertado para vuestras vivencias, pues es lo ideal. Claro, en Ceuta hemos planteado un acuerdo con la Consejería de Servicios Sociales y Sanidad para poder hacer un trabajo de talleres o de un espacio de juego, de encuentro, en lo que era el espacio que tenía Bankia ahí en la Plaza de los Reyes, me parece que es. Sí. Bueno, que es un espacio que está céntrico, que todo el mundo conoce, y entonces, bueno, dices, bueno, pues en vez de llevarme a los niños aquí un poco al parque de esparcimiento, me los llevo allí, va a haber artistas que van a actuar con ellos y, bueno, y a lo mejor yo aprendo alguna cosa o sobre todo, a lo mejor ahora que son más pequeños menos, pero cuando empiezan a quinto, sexto y empiezan esa adolescencia que a veces empieza a ser complicada, pues a veces son pautas que te ayuda pues para trabajar a nivel de internet con ellos, todo el tema de redes sociales y redes seguras, bueno, pues por ahí cosas que aúnen la parte artística, pero aúnen otro y espacios para estar con ellos, ¿no? Pasar tiempo también con los niños, eso sería genial. Tampoco hay muchos sitios por donde ir a pasar tiempo, más esto. A ver, por plástica, por ejemplo, dibujo, realizar el tema de desestresarse del COVID también, que sería buenísima idea. La verdad sería muy bien. En mi punto de vista, claro. Yo también lo veo bien. A ver, en el sentido de que es verdad que por las mañanas, por ejemplo, los que tenemos la jornada laboral hasta las 2:30, pues es verdad que es complicado, pero a lo mejor en cosillas así por la tarde, que no supusiera mucho tiempo, de horita, horita y media, pues siempre se puede hacer el esfuerzo porque merece la pena, creo. Sí, yo opino lo mismo también. Si tienes alguna cosa parecida, sí que asistiría a toda mano. Podría participar también con ellos y, bueno, pasar más tiempo
con mis hijos, no solo en cuanto al estudio, sino en el esparcimiento. Sí, a veces es igual que quedamos a veces con ellos para ver un evento deportivo, que sale un tema en la tele, pues hacer algo con artistas, en los que los artistas son... La ventaja es que el artista es que tiene que dinamizar, que uno tiene que pensar, ¿y qué hago con ellos ahora? Y a partir de ahí, pues va uno viendo. Y a veces ves a tu hijo y a tu hija de otra manera, porque se comporta distinto cuando hay otra gente y de pronto dices, mira este, que a mí me fastidia, que no, y aquí en esto es capaz de... Bueno, estas cositas que yo creo que puede ser bueno explorarlas, ¿no? Sí. Sí, ir hablando según queráis, sí. Sí, que puede resultar una experiencia incluso interesante, porque es cierto que la relación cambiaría. A lo mejor nosotros al estar allí, pues también podríamos ser como alumnos, igual que nuestros hijos. Y quizá ese rol padre-hijo pues se suavizara y a lo mejor es verdad que muchas veces pensamos que hay que ver con lo que trasto que eres en casa, que me das la lata tal... Pero luego a lo mejor llega a cualquier sitio y dice, un encanto de niña, qué buena, qué no sé qué. Y te queda un poco así con la carita de sorpresa, ¿no? Y bueno, pues sería bueno quizá probar. Pienso igual, la verdad que pienso igual. Yo actualmente no estoy trabajando, pero y he podido ir todas las veces que al colegio y tal, pues muy bien. Y me encantaría si fuese por la tarde, mejor aún. Dando las actividades y teniendo eso, pues me encantaría. Como ha dicho la compañera, sería genial verlos así y ver también la actitud de los niños cuando realizan esas cosas extraescolares, en este caso plástica y todo eso. ¿Y eso? Yo... Perdón. No, eso lo iba a preguntar. En el caso de que lo hiciera, eso sería, por ejemplo, por centros. O sea, los niños del Rosario de Castro, del Mare Nostrum, tal, o a nivel general de todos los centros de Ceuta o de Melilla. Pero lo tendríamos que establecer, claro, porque ahora con el tema del COVID lo que queremos hacer son pequeños grupitos por el tema de la seguridad, ¿no? Posiblemente sería mejor que fueran niños que fueran del mismo centro, porque así ellos también... Los niños se conocen y los papás y las mamás muchas veces también os conocéis, aunque solo sea de reuniones, de llevarlos. Entonces ya uno tiene como, bueno, ya conoces, ¿no? También vas teniendo un sentido de pertenencia. ¿Qué valoráis? ¿Qué sería mejor? ¿Por centros o mezclando? Es que tampoco hay muchas posibilidades. Entonces, si los grupos tienen que ser reducidos, bueno, no sé. Con el tema de la pandemia es imposible hacerlo de otra forma, que no sea con su grupo burbuja. Claro. Es igual. Porque es una situación que se está viviendo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ceuta se ha notado un boom tremendo ahora de contagios también. Y entonces es como más seguro que siga siendo su propio grupito. Muy bien. Una cosita que también estamos haciendo en otras comunidades es que, a ver, y todo esto si la pandemia nos deja, que el bicho nos está fastidiando mucho, ¿no? Era lo que estaba comentando Nayara, de que ya no está trabajando. Y entonces, ¿qué hacen? Pues cuando llevan al niño, dicen, pues voy a ver lo que hace mi niño en la sesión. Y ves un poquito en el primer momento, cuando los dejas, cómo es la sesión. Los niños también, cuando hay una mamá, dicen, a ver qué ocurre. Pero también a veces... tú ves cómo se comportan, tú puedes aportar, si te dices, anda, pues mira, a mí esto se me da bien, de alguna cosa de teatro, que estén haciendo una cosa de manualidades, ¿no? Y bueno, va rompiendo los moldes, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos se invita como espectador y hemos descubierto algunas mamás y algún papá que incluso cuando hemos hecho alguna actividad... después han querido hacer talleres. Tenemos ahora mismo en Extremadura, tenemos una mamá como artista muse que empezó a ir a las sesiones, que le gustó, que se formó y que a los 3 años dijo, oye, yo quiero trabajar. Digo, bueno, que fue una cosa así como... Bueno, no hay que irse tan lejos, porque también en Melilla también María Mansilla, creo recordar, que es mamá muse y es artista muse.
Sí. Yo también, o sea, quería saber, no sé si estáis enterados del año pasado y también ofreceros, si no, para que lo tengáis en cuenta. Hemos creado muchos videotutoriales para que se pudieran realizar sesiones en casa y en el canal de YouTube de la Fundación hay variedad de alternativas, tanto de artistas de Ceuta y Melilla como de otras comunidades autónomas, en las que cada uno de ellos proponían una pequeña actividad o una gran actividad para realizar en casa con los chicos. Sí que es cierto que estaba pensado más para ese momento en el que estábamos en cuarentena y encerrados en casa, pero como por desgracia, aunque sea de forma individual, posiblemente se sigue viviendo esa realidad, pues ese recurso está ahí. Pues si en algún momento os interesa o queréis ver ese tipo de recursos y utilizarlos con vuestros hijos e hijas, o primos, primas o quien sea, pues el recurso está ahí, ¿vale? En el canal de YouTube tenéis muchos videotutoriales. Creo que la forma de encontrarlo es arte contra el coronavirus. De todas formas, voy a buscarlo ahora y os paso el link en el chat por si queréis buscar la historia y así echar un ojo. Tener en cuenta que muchos tienen, a ver, que tal y como están las cosas, a veces dices, bueno, voy a ver qué hago con ellos para entreteneros aquí, que no se me vayan a la calle. Y a veces dices, lo que están echando en la tele no es, y estos son a veces juegos y dinámicas que se pueden hacer. Entonces, bueno, pues os mandamos, también como tenemos vuestros correos electrónicos, os mandamos el enlace y si alguno os cuadra, bueno, pues puede servir para una tarde de sábado o para muchas cosas, os pueden dar actividades, porque son cosas muy sencillitas que uno puede, puede hacer, ¿no? Sí. Otra cosita que a mí me sorprendí, vamos, que quería comentaros, cuando Nabil hablaba de que su hija le encantaba lo que era la danza urbana, el Quijote, a veces hay actividades que dice, bueno, pues el tema de la danza parece que es más para chicas, esto para los chicos, genera. El tema de la danza urbana, uno dice, uy, esto es muy... bueno, más arriesgado, las niñas no. El hecho de que tengan disciplinas tan diferentes, porque tienen magia, teatro, danza urbana, en algunas comunidades están haciendo capoeira, ¿esto creéis que es bueno para ellos, que les abran otras perspectivas? ¿O creéis que es muy audaz, que estamos haciendo muchas cosas? Hombre, yo abogo, por supuesto, que sea todo desde la perspectiva de género, es decir, que no se haga ninguna diferencia por la disciplina, por chicos y chicas, o sea que en ese sentido es por donde yo me movería, vaya, no tendría ninguna duda. Sí que es verdad, yo creo que también tratar más la habilidad del niño que trabajarla, independientemente de la destreza que parezca, porque es verdad que a veces es solo apariencia de que sea más femenina o más, yo creo que ya esos estereotipos hay que echarlos fuera. Y entonces totalmente. Intentar que si se le da bien, da igual que sea chico o chica, que deberían probar un poco todas las habilidades y trabajarlas y ver que en qué destreza se mueve mejor el alumno. Evidentemente, yo creo que hay que dejarles el que tenga unas actitudes y se le dé mejor la danza, pues que haga danza y además si le gusta. Y el que tenga más actitudes, no sé, musicales o de canto, pues que lo haga. Eso da igual, aquí no hay que diferenciar entre hombres, mujeres, chicos y chicas, ni perspectiva de género ni nada, simplemente las personas, aquí no hay que distinguir entre hombres y mujeres, porque somos todos personas y somos todos iguales. Lo que pasa es que en función de las actitudes que tenga cada uno y de los gustos, pues que hagan lo que quieran. Y pienso igual, yo también pienso igual, ni de los colores, ni de, aparte de la danza, también pueden practicar cualquier deporte que ellas quieran. De hecho, las mías están en el kickboxing, el Muay Thai, o sea que a mí perfectamente estoy de acuerdo con los compañeros que las niñas pueden, y los niños, claro está, pueden desarrollar donde mejor se da. O sea que ni colores, ni juguetes, ni... Si es danza tanto para el chico, para la chica. Si es fútbol, por ejemplo, pues igual. No hay que crear eso en los niños. Que vivan libres. Que busquen las cosas
donde ellos más quieran. No hay que privárseles de nada para que se puedan desarrollar, que den lo mejor de suyo en un futuro. Muy bien. Nunca les he dicho qué tienen que jugar o qué tienen que hacer. Si no hay padres que, no, tú no puedes jugar con esto, tú no puedes hacer esta danza, pues el niño, ¿por qué no puede hacer ballet? No tengo nada malo, pero como, bueno, cada cual como es. Exactamente, si quieren hacer ballet, pues les compro un tubo. Y va, ahora, oh, la niña está en fútbol, ¿por qué? Déjala, no le va a pasar nada, va a ser más fuerte. O está dando ahí por nieta, lo puedes jalar. Bueno, yo pienso así. Muy bien, pues la verdad es que es un gusto escucharos, ¿eh? Porque, bueno, yo creo que tienen mucha suerte vuestros hijos y hijas de los papás y mamás que tienen, ¿no? Por la sensibilidad y el compromiso, ¿no? Es decir, porque lo estamos viendo, no sé qué pensáis vosotros, pero bueno, cuando te reúnes con mucha gente, pues no todo el mundo tiene esta sensibilidad, ¿no? Así es que... Sí, la verdad. Pues muy bien, yo para mí me parece muy bien así. Que haya más gente que ayude a sus hijos a desarrollar lo que quieran, claro. O poder obligarlos a hacer esto o lo otro. Claro. Estamos también ya pensando en positivo. Que el COVID ya nos va a dejar y en el mes de mayo queríamos empezar a hacer otra vez encuentros entre niños de distintos centros. Vamos a ver si la situación sanitaria lo permite y los protocolos. Hemos reservado en el espacio del Teatro del Rebellín en Ceuta, hemos reservado 2 días para que, aunque estén separados, decir, que no vamos a meter todo el auditorio, sino cada que haya distancia, pero para que puedan hacer una actuación y subirse a un escenario, porque muchas veces los niños necesitan subirse a un escenario y mostrar, compartir, ¿no? Y en Melilla también estamos pensando en el teatro en el Rusalir, también estamos buscando las fechas. ¿Creéis que si la situación sanitaria lo permite, es algo bueno para ellos? ¿Les gusta subirse a un escenario, estas cosas? Yo creo que sí. A ver si nos dejan. Bueno, claro. Yo creo que por los chicos no habría problema, porque ellos... son de plastilina, se amoldan a cualquier cosa y yo creo que verse allí les va a encantar. Yo creo que sí. Que sí, les encantará. Es una oportunidad de verse famoso. Sí, seguro. El artista lo que quiere al finalizar es ver su obra, igual que el músico lo que quiere es tocar, así que yo creo que los niños y las niñas, si están preparando cualquier cosa, porque lo que quieren es... Pues ver, y si lo ven encima de un escenario, pues entonces ya es como lo sumum, vaya. Claro. La ventaja además que tenemos en el caso de Ceuta y de Melilla es que siempre hemos contado con la colaboración de las concejalías de cultura, que es de la que dependen los teatros, con lo cual te ceden esos espacios que son espacios muy, muy bonitos, ¿no? Que te facilitan todo. Yo creo que también es un orgullo. Es distinto verlo en el salón de actos del colegio que verlo ahí en el teatro, ¿no? Yo creo que eso siempre queda mucho, mucho mejor, ¿no? Y luego, otra cosa que habíamos visto también era la posibilidad para el año próximo de hacer algún proyecto de cooperación con otras comunidades autónomas y que hubiera movilidades de algunos niños y niñas de Ceuta y de Melilla que van a... bueno, pues algunos niños de Ceuta que vayan a Melilla y que vayan a Andalucía, digo, y de esa forma también es una forma como de viajar en grupitos pequeños con los compañeros, con los profesores, con artistas, pero al final creemos que esto de salir y aunque sean de primaria, que no sean de instituto, les abre los ojos y al final van viendo cosas, ¿no? ¿Vosotros os parecería bien? Hombre, a mí sí. Pequeñitos de los que nos estáis diciendo. A mí sí. A mí me encanta. De hecho, ya la viví con una sobrina mía que estudian en otros países y llevan los niños un fin de semana, por ejemplo, un 3 días, pues practican el arte, todo eso, y los niños ahí están con los tutores y me encantó la idea y los niños lo pasaban genial. Así desconectan de los padres y se muestran, como dijo la compañera antes, mejor, sí,
y la verdad, a mí me gustaría. En mi centro educativo es verdad que hay viajes programados, bueno, por diferentes intercambios, por el inglés y eso, y es cierto que está más enfocado a quinto y sexto, pero vamos, yo pienso que no habría ningún problema. Ahora que sí que es más fácil que se vayan a Andalucía que entre Ceuta y Melilla, que creo que pilla un poquito más lejos que irse a un intercambio con Andalucía. Bueno, ya hubo hace 3 años el helicóptero que había entre Ceuta y Melilla. ¿Os acordáis que lo pusieron durante un año o unos meses? Porque hicimos un encuentro en Melilla y justo el fin de semana que hacíamos el encuentro estaba el helicóptero. Luego, bueno, algo ocurrió que no continuó. Pero bueno, pues si consiguiéramos eso sería una buena oportunidad, ¿no? Porque la experiencia de volar en helicóptero para los niños y visitar una ciudad hermana que la distancia parece que estáis siempre mucho más juntos que lo que estáis. No. Y por eso, y que son ciudades que físicamente también son muy diferentes, ¿no? Sí. Pues yo creo que también podría ser algo muy, muy interesante. A lo mejor plantear ahí, Juan Carlos, de para el próximo año, de hablar con los compañeros de los proyectos de cooperación, pues estos encuentros entre Ceuta y Melilla, que lo presenten, y yo creo que tiene todo el sentido, porque al final, yo creo que si los centros se hermanan y lo presentan, seguro que ahí sacamos el apoyo para hacerlo, ¿no? Te cojo la idea, lo traslado a los compañeros de... Claro. Los programas de agrupaciones de centros, que es el nombre que tiene ahora precisamente el... Claro. En el tema pues es lo mismo, es decir, los niños van a volar si empiezan en Melilla o pues como son proyectos que duran un par de años, pues primero vienen todos a Ceuta y luego se juntan todos en Melilla. Entonces pues es coger el avión y luego autobús y barco o luego el helicóptero, pero al final, bueno, también es acostumbrarse a moverte, a relacionarte y bueno, yo creo que puede ser una experiencia muy, muy bonita para ellos, ¿no? Sí, bueno, depende un poco de las edades, ¿no? Claro, claro, claro. Edades de primero y segundo lo veo todavía muy temprano. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el alumnado de quinto y sexto es verdad que le va a encantar. Es una experiencia que seguramente resultaría muy bonita y muy aprovechable en el sentido de que se puedan conocer y puedan tener ese desplazamiento, como es verdad, se despegan un poco del ámbito familiar y poder ellos estar en otro tipo de ambiente. Sí, la verdad. Pues no sé si queréis preguntar alguna cosa o compartir. Bueno, nosotros aquí la verdad es que en el cole, en el Mare Nostrum, es verdad que los chicos han estado muy encantados con la señora Lola. Es verdad que incluso cuando ella se despedía tal y que se iba, a la semana siguiente seguían preguntando, ¿y vendrá otra vez la señora Lola? Y era como, no, esto no han dicho que se va, pero no se va. Seguramente vendrá en la próxima sesión. Y entonces, pues verdad que debe ser que hay una buena relación. Que el artista sabe cómo tratar a los críos cuando ellos siempre los buscan. Y se sienten muy bien acogidos y muy a gusto, ¿vale? Y ya está, es lo único. Porque es verdad que en otras disciplinas no sé cómo está funcionando. Porque sí que es verdad que sé que se ha hecho teatro en otros años. Pero claro, yo de cerca pues he visto lo del tema de la danza urbana. Lo demás lo desconozco. Muchísimas gracias por todo. Muy bien. Pues nada, nosotros tenemos la semana... Bueno, en la inauguración del encuentro, el día 24, estuvo el secretario de Estado de Educación. Bueno, el número 2 después de la ministra. Y bueno, pues también dio su apoyo al programa. Y bueno, está conveniado en los presupuestos generales, con lo cual habrá continuidad. Y ahora empezaremos a planificar el 2022 con todas las ideas que nos han ido contando y diciendo, con lo cual, y bueno, tenemos muchos retos por delante para irlo haciendo, ¿no? Decías, Lidia, que tus hijos van al conservatorio, ¿no? ¿Qué están? ¿Estudian algún instrumento o están...?
Sí, uno guitarra, uy, perdón, uno trompeta y el otro violonchelo. Ajá, el chelo. Muy bien, pues nada, esos hay que apuntarlos para hacerles un seguimiento de dónde van. Nosotros tenemos el programa MUSE, fue ideado por Yehudi Menuhin, pues, que era violinista, y por un gran chelista que es Werner Smith, que, bueno, que en algún momento, ahora ya no toca, pero alguna vez que se lo han pedido a los niños, le han liado y ha cogido el chelo. Y luego digo para que se lo comentes a tu hija, porque Yehudi era muy amigo de Rostropóvich, que era un gran chelista, y bueno, digo que al final la música es algo que nos logra, bueno, hermanar a todos, ¿no? Totalmente, qué maravilla. El trabajo. Así es que bueno, por ahí en algún encuentro, algún día muse, seguro que les liamos a tus peques para que. Ojalá. Claro, pero muy diferentes los instrumentos de uno y de otro, ¿no? ¿Son tan Sí. diferentes también ellos así? Es un mundo diferente. Muy Y bien. tengo otro mayor que ya no está en primaria, que también toca el saxofón. Ajá. Tengo dos vientos y una cuerda en casa. Bueno. Pues nada, luego ya tenemos ahí los bailarines que ya tenemos en el Mare Nostrum y tal. Bueno, digo que yo creo que podemos tener una buena representación, ¿no? De todo el trabajo. Muy bien, pues si no queréis comentar nada más, agradeceros vuestra participación. Os mandaremos el enlace del vídeo para que lo tengáis como recuerdo. Yo creo que siempre esto, y para mí ha sido un placer escucharos. De verdad que a veces la calidad de vuestras intervenciones es algo que llega. Muchísimas gracias. A usted, placer es nuestro. A ti, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Un de placer verdad, por todo el daros las trabajo que gracias hacéis. y comentar que si queréis el enlace a esos videotutoriales están en el chat, ¿vale? Para que lo tengáis. Vale, muchas gracias. Bien, Gracias. pues seguimos en contacto y esperamos pronto ir a Ceuta y a Melilla y coincidir. Como os tenemos fichados por el correo electrónico, os diremos vamos por allá, vamos este día al cole y si coincidimos será un placer conoceros físicamente. Igualmente. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta Gracias. pronto. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.